¿Cómo se sitúa a Alice en el desafío de una globalización alternativa contra hegemónica? Yo pienso que Alice quizás no sería posible, la manera como la formulo hoy y como formule el proyecto, no sería posible sin el Foro Social Mundial. Yo pienso que el Foro Social Mundial, que empezó en Porto Alegre en 2001 y que se ha reunido a lo largo de los años en diferentes partes del mundo, en Mumbai en Nairobi, en Dakar, se han organizado miles de foros sociales nacionales, temáticos, regionales, a lo largo de estos años. Y yo fui un activista, por así decir, fundador de esta idea del Foro Social Mundial, y, y he estado en todos los foros sociales mundiales. Y trabajé bastante con los movimientos sociales que están involucrados en este proceso, y ahí me di cuenta realmente que esta globalización... Que yo llamé contrahegemónica, por tanto, siempre mi trabajo, desde los 90, de facto, de hecho, este es un trabajo que yo venía ya construyendo a partir de los 90, que era la idea de cuando empezó la globalización, no hay una globalización, la hegemónica, la neoliberal, sino dos: la neoliberal, pero también la de los movimientos sociales, eh, que es contrahegemónica, por veces anti antineoliberal, por veces anticapitalista, por veces ecologista, etc. Pero estas dos globalizaciones se enfrentan y el Foro Social Mundial veo dar, ha dado una fuerza enorme a la idea de la globalización contrahegemónica. Sobre todo porque además el Foro Social Mundial se empezó como una reunión alternativa al Foro Económico de Davos, que de alguna manera simbolizaba la globalización neoliberal. Entonces, esta polarización entre las globalizaciones fue importante y el Foro Social Mundial fue una expresión larga donde nos fue posible ver primero que hay una riqueza enorme de experiencias y de movimientos de diferentes partes del mundo que tienen diferentes lenguajes, diferentes eh, agendas políticas, diferentes eh, prácticas y estrategias, eh, todos ellos de alguna manera con la inconformados con la situación del mundo de injusticia social, de opresión, de discriminación pero que nombran las posibilidades de emancipación social de una forma vaga, pero que caminan por una sociedad más justa. Y esa forma uh, fue de otro mundo es posible. Entonces, uh, uh, Alice, de alguna manera, es una conciencia uh, científica en sentido amplio de este proceso de globalización contrahegemónica. Ella realmente busca, de facto, dar consistencia teórica, política, a todo este gran movimiento. Es, claro, un pequeño contributo, pero es un contributo que, a mi juicio, viene a fortalecer los objetivos y aspiraciones de la globalización contracemánica.